La nova presidenta del PP a les Illes Balears, na Marga Proens, ha criticat amb duresa na Francina Armengol per haver tornat de la conferència de presidents del passat divendres amb menys shows per les illes del que reberem l'any passat. Lo que no sabíamos es que volvería de la conferencia de presidentes con 720 millones menos. Esto es lo que no sabíamos. Pues esto es lo que se ha traído en la maleta Francina Armengol. Unes declaracions fetes durant l'última jornada de la conferència política organitzada pel PP d'Eivissa, en ses que també hi va participar la vicesecretària sectorial del partit a nivell nacional, la diputada i exministra Elvira Rodríguez, que no deixà escapar l'ocasió per investir el govern d'en Pedro Sánchez. Con el peor gobierno en el peor momento. Y que, como decía el otro día el presidente Casado, mire usted, usted no es medalla de oro en vacunación. Desafortunadamente, usted al frente del gobierno es medalla de oro en destrucción de riqueza, el país que más PIB ha perdido. Una crítica que també ha tengut la seva versió ibicenca en boca d'en Marí Bosó. Los ibicencos no merecen que el que gobierna la capital de nuestra isla se decidiera esconder y desaparecer durante toda la pandemia y solo salía para meter la mano y cada vez que metía la mano en un tema generaba un incendio. Des del PP aposten per polítiques fiscals que eliminin impostos, una major flexibilitat laboral, menys burocràcia i major seguretat jurídica.